Hello, my dears. Hello, Víctor. Hello, Jocelyn. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Hello, Walter. Okay, very good. Okay, Jocelyn, Walter, and Víctor. Okay, thank you very much for being here, my dears. I know that this is an extra class in order to replace the class that it was not possible to complete on last Wednesday, that there was internet problems. So today I will conclude the section number 4 of the platform, and then we are going to start for next week, we are going to start the section number 5. Okay, so I would like to share with you the part of the platform we are going to be working with. So let me go. Veamos. Solo denme un segundo. Ahorita estamos en la presentación, pero quiero llevarlos a la plataforma también. Okay, perfect. So this is okay, very good. So I will show you this. This is a new share. Okay, very good. So today we are going to be working with the module 2. If you remember last class, we completed the knowledge check of 4.9. That was about the frequency adverbs. Okay, we completed that. And then by today, it is by the end of this class, you will read and discuss an article about special foods. Develop skills in scanning and reading for details, okay? So you have in the platform this article that says eating for good luck, como comiendo para la buena suerte, ¿verdad? So good luck is buena suerte. So you have here cases like that some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods. End and begin again like years. So it's like traditional meals. Okay, so they are like customs and traditions from people. For example, in Spain, in some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the year, of the new year. Okay, on New Year's Day in Japan, people eat mochi. Rice, cakes for strengthening in the new year, and so on. So you need to be careful about what place they are talking about, what type of food they are talking about, and why. So this is a technique that is called reading for details or scanning, ¿verdad? Es que usted hace un escaneo de la lectura y luego va sacando ciertos detalles, ¿verdad? Y logra completar luego las preguntas que le están haciendo. Después de eso, iríamos a la parte del knowledge check, ¿verdad? En el knowledge check tenemos, dice, read the article and then select the word that complete each sentence correctly. Lea el artículo y selecciona la palabra que complete cada oración correctamente, ¿verdad? Entonces, usted tiene la opción de expand, ahí lo puede expandir. You have the minimize, the zoom, ¿verdad? Minimizarlo. Y luego hablan de some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, sweet, or acid. So you have to choose the right answer according to the reading. Entonces usted tiene que responder tal cual está en la lectura, ¿verdad? So you have to be careful with details. Okay, after that, basically we go to section number 5, but today I want to conclude one part that is missing from, para la siguiente semana vamos a iniciar, si no lo logramos ahora, la sección 5, que se trata acerca de vocabularies for sports in the US and Canada. But I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir eso y quiero compartir para completar algo del día de ayer, ¿verdad? De los frequency adverbs.
Si recuerdan, estuvimos viendo la pirámide invertida, the inverted pyramid of the frequency adverbs, that we said that there is 0% for never, 10% for hardly ever or rarely, 50% for sometimes, 70% for often, 90% for usually, and 100% is always, ¿verdad? Y hablábamos de que en qué punto de la oración debían ir los frequency adverbs, ¿verdad? Entonces, vean, normalmente van justo después de del sujeto, habíamos dicho, y antes del verbo principal. Y que únicamente cuando estoy utilizando el verbo to be, es que va el verbo primero y luego el frequency adverb. Por ejemplo, vean, vean la primera y vean la última, ¿verdad? Dice, you are always late, vean, you are always late, el are, que es el verbo to be, va antes del frequency adverb always. Pero no ocurre, ¿verdad?, en los casos con, for example, we usually go to the cinema on Sunday. Aquí el adverbio va primero, el frequency adverb, y luego va el main verb, que es go. He often cooks pasta. Aquí often va antes de cooks, que sería el verbo principal de esta oración. We sometimes order pizza for dinner. Nosotros algunas veces ordenamos pizza para cenar. El sometimes va antes del verbo order, ¿verdad? Que es ordenar. She hardly ever smiles. Ella raramente sonríe, ¿verdad? Entonces el hardly ever va antes del verbo smile. Y es una oración bien cortita, ¿verdad? Pero vean la última. They are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando nosotros les llamamos. Entonces, en este caso, el verb to be va antes del frequency adverb never. Entonces, estos son los únicos dos casos, digamos así, que podemos ver en los ejemplos. Y es que siempre que se usan los frequency adverbs con el verb to be, el verbo va antes. Con el resto de verbos no ocurre así. Entonces, ¿cómo nos quedarían, perdón, las oraciones afirmativas? La estructura es subject plus frequency adverb plus verb. For example, he often cooks pasta. Pero este orden cambia cuando estamos hablando del verb be. Va la estructura subject, verb be, and frequency adverb. You are always late. ¿Ve? Entonces acá el be pasa antes del frequency adverb. Entonces ahí usted puede comparar, ¿verdad?, entre las dos flechas y va a ver la diferencia de la estructura, ¿verdad?, con cualquier otro verbo y con el verbo to be. ¿Cómo hago yo las preguntas? Utilizo un auxiliary verb que puede ser para el presente, puede ser are, o is, o am, si es el verbo to be, pero también puede ser do o does, ¿verdad? Entonces yo digo, are you always late? Entonces utilizo el auxiliar del verb to be, o puede ser también como verbo principal, ¿verdad? Subject and frequency adverb. Are you always late? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el verbo to be no necesita un auxiliar. The verb stands alone. El verbo se mantiene por sí solo, ¿verdad? Pero en el caso de los otros, que si usamos un auxiliar, el do o el does, decimos, does he often cook? ¿Cocina él a menudo? ¿Verdad? Entonces aquí sí se cumple la estructura de auxiliary plus subject plus frequency adverb. Y luego tenemos una advertencia, ¿verdad? Use never and hardly ever with positive verbs. Dice que el never y el hardly ever lo tenemos que utilizar con verbos positivos. Por ejemplo, no es correcto decir he isn't never late, ¿verdad? Porque sería una doble negación. Él no está nunca tarde. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces se dice he is never late, porque ya él nunca tiene una connotación de no, ¿verdad? Él nunca llega tarde, ¿verdad? En otras palabras, él no llega tarde. También no es correcto decir they don't hardly ever go to the library, porque se vuelve una doble negación, ¿verdad? Es lo correcto, they hardly ever go to the library. Ellos casi nunca van a la librería, ¿verdad? Porque ya el hardly ever le imprime
un negativo implícito, ¿verdad? Casi nunca, casi nunca. Entonces, esas son como de las reglas que debemos de tener muy claras cuando estamos utilizando los frequency adverbs. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que ahora sí veo que solo es un trío y al rato solo va a ser una, sí, vamos a hacer solo un grupo de trabajo aquí, aquí mismo. Dice, find someone who, encuentra a alguien que, ¿verdad? Podemos decir nombre de compañeros de clase. Dice, find a classmate that always gets up before 6 o'clock. Vea, como estoy hablando de una tercera persona, el verbo, ¿verdad? Lleva el, la S, gets. Entonces la oración se completa así. Find someone who always gets up before 6 o'clock. Encuentre a alguien que siempre se levante antes de las 6 de la mañana. Entonces, para responder ese interrogante, yo tengo que volver al ejercicio de ayer y preguntar, ¿verdad? How often, por aquí estaba, no era este, quiero ver. No estaba, aquí no estaba esa pregunta, pero es esta la estructura. How often do you get up in the morning? ¿Verdad? How often do you get up in the morning? Entonces, necesariamente tengo que hacer esa pregunta para que la persona me responda, ¿verdad? Y así yo logro encontrar someone who always gets up before 6 o'clock. De ahí el otro mandato es find someone who almost always eats sandwiches for lunch. Encuentre a alguien que casi siempre coma sándwiches para el almuerzo. Entonces, yo pregunto, ¿verdad? Al grupo, how often do you eat sandwiches for lunch, por ejemplo? Entonces, seguramente voy a encontrar a alguien que va a decir, ¿verdad? I usually, or I always, or I often eat sandwiches for lunch, ¿verdad? Veamos el siguiente. Find someone who usually takes a bus to classes. Takes a bus. Encuentre a alguien que usualmente tome el bus para ir a clase. Entonces, ¿qué pregunta tengo que hacer yo? ¿Verdad? Puedo hacerla de dos maneras, ¿verdad? How often do you take a bus to go to your class? O puedo preguntar de una vez, how frequent do you take a bus to go to your class? Entonces, ahí puedo tener respuesta, ¿verdad? Como, I often or usually take a bus to go to my class. La siguiente pregunta, find someone who often goes to bed before 9 o'clock. Encuentre a alguien que a menudo va a la cama antes de las 9 de la noche. So in this group I will say maybe nobody. En este grupo seguramente no. Nadie, ¿verdad? Because all of you are taking the English classes. Todos ustedes están tomando la clase de inglés. Entonces, ¿qué pregunta tiene que hacer para saber quién, verdad? Entonces la pregunta ahí puede ser who from the group, ¿verdad? Si quiero utilizar estas otras WH words, puedo también hacer la pregunta. Who often goes to bed before 9? Entonces ahí estoy usando la WH word who, porque estoy preguntando quién, ¿verdad? ¿Quién de ustedes a menudo va a la cama antes de las 9 de la noche? Okay, the next question says, find someone who sometimes sneezes loudly in class. Sneezes es achú, ¿verdad? Ahora si eso ocurre, nos mandan, ¿verdad? It's funny, o sea, es divertido entre comillas, pero realmente en este momento no lo es. But in my job, if they watch you or hear you sneezing, they send you to the clinic in order to check up if you were okay. And if they thought that you were a potential risk, they send you home.
en mis últimas semanas antes de la cuarentena era divertido porque todos los que teníamos asuntos pendientes y que tenemos procesos alérgicos andábamos como con temor de hacer achú, sneeze, ¿verdad? Eso es el sneeze, achú. Porque teníamos temor, ¿verdad?, de que nos mandaran a la casa, ¿verdad? Porque se miraba como una amenaza que alguien pudiera andar enfermo. But now it's prevention, pero ahora eso es prevención, ¿verdad? Ok, seldom. La siguiente pregunta es, find someone who seldom comes to class on time. Seldom, ¿se recuerdan en qué nivel de la, esta es de las que más cuesta memorizarse, ¿verdad? Seldom, por aquí la teníamos en la anterior. Aquí, 10%, ¿verdad? O sea que es bien, bien poco probable. Entonces, este seldom, cuando yo digo, find someone who seldom comes to class on time, encuentre a alguien que raramente viene a la clase a tiempo, es porque alguien es alguien que always is late. Almost always, ¿verdad? Or podríamos decir, si solo es un 10% y le vamos a dar vuelta, entonces decimos que es someone usually gets arrives late, ¿verdad? Si solo, si seldom comes on time, si muy raras veces viene a tiempo, entonces significa que usually, en este caso, usually comes to class late, ¿verdad? Usualmente llega tarde, ¿verdad? Porque aquí estás diciendo raramente viene a la clase a tiempo, ¿verdad? Y si seldom solo tiene un 10% de posibilidad, entonces significa que si lo quiero decir al contrario, tendría que decir someone who usually comes late to the class. Siguiente, find someone who never send text messages. Encuentre a alguien que nunca envíe mensajes de texto. Yo creo que ahí sí, nobody, ¿verdad? So, I can say, who never sends text messages? And someone will say, nobody. I never have seen someone who never sends text messages. Okay? Veamos, entonces aquí podemos armar una pequeña conversación como por ejemplo, do you ever get up before 6 o'clock? ¿Verdad? Si yo quisiera indagar esa información, también lo puedo hacer de esa manera. Y la persona puede responder, yes, I always get up before 6 o'clock. ¿Verdad? Y puedo, si quiero utilizar las WH words de acá, puedo continuar con las preguntas. Why do you get up so early? ¿Por qué te levantas tan temprano? Entonces ella, yo estoy asking for more information. Estoy pidiendo más información. For example, la persona me puede responder, I like to go jogging in a park in the morning. Me gusta ir a hacer yoga en un parque en la mañana. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como somos bien poquitos ahora, creo que el presidente me robó el show. Pero entiendo perfectamente el deseo de estar informado. Entonces yo le voy a hacer las preguntas a cada uno y cada uno va a intentar, haciendo uso de los frequency adverbs, ¿verdad?, dar una respuesta. Entonces vamos a iniciar con Víctor. Víctor, do you... almost always eat sandwiches for lunch? I sometimes and sometimes eat sandwich for lunch. Okay. I sometimes eat sandwich for lunch. Okay, entonces tengo yo y le pregunto. How do you like sandwiches? Es how do you like sandwiches? ¿Qué tanto te gustan, verdad, los sándwiches? Entonces, ¿qué respuesta me pudiera dar Víctor? ¿Qué tanto me gustan? Ajá, ¿qué tanto le gustan? ¿De dónde le tengo que responder, Tich? Estoy siguiendo un poquito el esquema de abajo. Ah, ok. Me dice Jocelyn que... No me escucha. ¿Ustedes sí me estaban escuchando?
poco. Casi no le escuché. Ok, perdón, es que se había zafado un poquito mi cable del ¿cómo se llama? Del headphone. Entonces, pero ahora creo que sí ya. Entonces estamos siguiendo este, ¿verdad? Estamos siguiendo este. ¿Qué dice? Do you ever get up before 6 o'clock? Entonces yo le pregunté a usted, do you usually or do you almost always eat sandwiches for lunch? ¿Verdad? Que sería la segunda, ¿sí? Y usted me respondió que usually me dijo, ¿verdad? O sometimes. Ajá, sometimes. Entonces, sometimes. Pero si yo quiero seguir, digamos, la dinámica de acá, de hacerle una information question, yo le puedo preguntar. Le podría decir, why? Why do you eat sandwiches sometimes? ¿Verdad? Y para decirle que más que poco en el almuerzo. Raramente. Uh-huh. Rarely. Ajá, entonces usted puede decir, si la pregunta fuera why, y usted hubiera respondido rarely, entonces usted podría decir, because I used to eat complete dishes. Me gusta comer platos más completos, ¿verdad? Not only a sandwich. Por ejemplo, ¿verdad? Si hubiera querido dar más información. Ok, thank you, Victor. Ok, let's see if Jocelyn can hear us now. Jocelyn, ¿me puede escuchar ahora? Sí, ahorita sí. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Jocelyn. Jocelyn, do you usually take a bus to go to class? Yes, I normally take a bus. Ok, entonces le puedo preguntar, por ejemplo, where do you go to class? ¿A dónde va a clases? Si yo le quisiera continuar la conversación utilizando una WH word. I go... Un nombre, ¿verdad? To the university o no sé. Mm-hmm. Let's inventemos. Ok. Veamos la siguiente. Vamos a ver para Walter. Nos escucha Walter. Walter, do you sometimes sneeze loudly in class? Hola, hola. Hola, hola, Walter. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Sí, lo escucho. Ok. La pregunta es if do you sometimes sneeze loudly in class? ¿Qué es sneeze? Es como estornudar. Estábamos haciendo la broma hace un ratito de que ahora eso es un poco delicado. Estornudar. Sneeze. Ok. Ajá, sería. Do you sneeze? Sometimes, or do you sometimes sneeze loudly in class? No, I never sneeze loudly in class. Okay, perfect. Thank you. Okay, entonces. Imagínense que yo quisiera seguir la conversación y le digo, why? Entonces tal vez él me puede decir, because it's not correct, or because I feel ashamed, me da pena, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo, ¿cómo haríamos una combinación de la conversación usando la WH words? ¿Verdad? Entonces estamos usando frequency adverbs y estamos usando WH words. Ok, vamos a ver, Rafael, ya lo oigo que ya llegó por ahí. Sí, aquí estamos ya, gracias. Hello, Rafael, how are you today? ¿Cómo está? Muy bien. Ok, perfect. So, le vamos a hacer una pregunta a Rafael. Rafael, do you never send text messages? I never send messenger. Ok. No, message. Messages. Messages. Ok. Y si yo le quisiera preguntar, le podría decir, why? ¿Por qué? Uh-huh. Entonces Rafael pudiera decir, because I don't like
to use the messenger or the messages. Uh-huh. Puede decir, because I prefer to talk by phone, porque prefiero hablar por el teléfono, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. And so on. Okay, perfect. Mm-hmm. So let's continue. Vamos a continuar. Entonces aquí lo que hicimos fue básicamente un ejercicio de hacer preguntas utilizando los frequency adverbs, pero también pidiendo más información con las WH. Ok, vamos a la siguiente parte. En esta parte lo que vamos a ver, solo déjenme mover esto para aquí. Perfecto. En esta parte lo que vamos a ver es el how often. La pregunta es, ¿qué tan a menudo? Esto lo estuvimos viendo ayer. Y veíamos que podíamos responder con un adverbio de frecuencia, con un frequency adverb. Pero también hay otras opciones que no necesariamente son un frequency adverb, pero que sí son un periodo de tiempo, a period of time. For example, how often do you brush your teeth? Ahí usted puede decir incluso, aclaro, estos ya no son frequency adverbs, sino periodo de tiempo. Usted me puede decir once a day. Ese once a day es una vez al día, ¿ok? Twice a week, dos veces a la semana. Three times a month, tres veces a la semana. Four times a year, cuatro veces al año, ¿verdad? Entonces aquí si se fija, utilizo once, twice, y ya del 3 en adelante ya no puedo decirlo así, sino que tengo que utilizar el número 3 y la palabra time para que diga 3 veces. 3 times, 4 times, 5 times y así, ¿verdad? Luego, utilizo el article a, ¿verdad? A day, una vez al día. Twice a week, dos veces por semana. 3 times a month. Tres veces al mes, four times a year, cuatro veces al año. O también hay otra forma de decir daily, eso es diariamente. Ese li utiliza la palabra, la terminación mente, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Annually, anualmente. ¿Ok? Y también puedo utilizar la palabra every. Esa palabra every significa cada. Every, luego el número, ¿verdad? El número de veces que yo lo hago y luego el periodo de tiempo. Por ejemplo, every 2 days, cada 2 días. Every 3 days, cada 3 días. Every 4 months, cada 4 meses. Every plus a period. También puedo usar every más un periodo. Every day, todos los días. Every week, todas las semanas. Every month, todos los meses. She visits the dentist twice a year, por ejemplo. Ella visita el dentista dos veces al año. He goes to the gym 3 times a week. Él va al gimnasio 3 veces a la semana. I call her daily to make sure she's fine. La llamo a diario para saber que ella está bien. There's a leap every four years. Hay un bisiesto cada 4 años. We pay our mortgage every month. Pagamos nuestra hipoteca cada mes. Entonces, reitero, una vez no se dice one time, ¿verdad? Se dice once. Dos veces no se dice two times, se dice twice. Y solo de 3 en adelante, ahí sí, se dice 3 times, 4 times. Esa es la regla, ¿ok? How often. Entonces, cuando decimos how often, yo puedo responder always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Y esos son adverbs of frequency o frequency adverbs. Pero también tengo estas otras palabras que se llaman time period y puede ser once a day, twice a week, 3 times a month, 4 times a year. O puedo decir daily, weekly, monthly, annually. ¿Okay? O puedo decir every 2 days, every 3 weeks, every 4 months, every day, every week, every month. ¿Ok? So, y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? So, what we are going to do now? Let me see.
Esa ya la habíamos resuelto. Entonces vamos a trabajar una ya utilizando estos. Vamos a hacer preguntas bien sencillas, como por ejemplo, solo déjenme volver a mover esto. Ok. How often, la palabrita mágica, ¿verdad? Para preguntar frecuencias. How often do you eat pupusas for dinner? Vamos a hacer otra pregunta. How often do you go to the beach? How often do you visit your dentist? How often do you cut your hair? Ups, aquí se me quedó una sin. Ok. How often, vamos a usar esta. Do you go to the supermarket? Okay, I have there 1, 2, 3, 4, 5 questions. Tenemos ahí 5 preguntas. Pero esta vez quiero pedirles que no las respondan utilizando los frequency adverbs, sino que la respondan utilizando los time periods, ¿verdad? Los periodos de tiempo. Entonces yo ahorita voy a enviarles una imagen, ¿verdad? De estas otras expresiones para que ustedes puedan tratar de responder a esas preguntas utilizando estos periods of time. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Ok, como somos bien poquitos ahora, somos, déjenme ver cuántos somos. Solo somos 7, entonces vamos a hacer 2 breakout rooms. Solo vamos a hacer 2 grupos. Ok, entonces les pido que se reúnan. Ahorita les voy a enviar la otra imagen de las preguntas que hemos creado for you to discuss, para que ustedes puedan discutir, ¿verdad? Pero ya la respuesta, como dije, no es con los frequency adverbs, sino que con estos period of time.
con la hola, chicos. Hola, hola. Fíjense que creo que por error, por intentar ingresar a Edgar Beltrán, los jalé a todos de regreso para el main room. Así que vamos a esperar 22 segundos para mandarlos de regreso a los main rooms. Solo quisiera saber si Edgar Beltrán me puede escuchar. Buenas noches, bienvenido a la clase. Hola, buenas noches. Hello, welcome, bienvenido. Lo acabo de unir al grupo 2, oiga, porque ahora somos bien poquitos. Ah, okay. Entonces, discúlpenme que por ingresar a Edgar a un grupo, los llamé a todos, pero ahí vamos de regreso. Sorry. Ahí estamos de regreso porque no habíamos comenzado. Ok, ahí estamos. If you have questions, let me know. Si tenemos preguntas, me avisan. Yo tengo una pregunta. Adelante, Víctor. Para la respuesta de... Es individual. O sea, usted puede dar la respuesta que usted quiera. Ajá, sí, es personal. La estructura o solamente sería, digamos, voy a contestar la primera. Twice a year. O puede hacerlo completo. I go to the... I eat pupusas every day. Como pupusas todos los días. Retoma la estructura de arriba. Uh-huh. Ah, ok. Okay. Perfect. Okay. Solo tiene que aceptar la invitación. No me ha llegado. No le ha llegado, Víctor. No. A ver. Y aquí estamos tres, creo, todavía. Dos. No, solo está Jocelyn, que no se... Va. Jocelyn ya se unió. Vea porque sí está pendiente de unirse en el salón 1. Véame ahí en las opciones. Y no lo puedo mandar al 2 porque ya en el 2 tengo 4. No, no le sale. No, no me sale. Va, lo voy a mandar al 2 y luego ahora lo voy a mandar al 1. Okay. Ahí, de nuevo. No, no me sale. No le sale. Vaya, ahorita ya le tiene que haber salido para irse al 2. Dice not join, o sea que no, ahí está. Hello, hello. Did you go to the supermarket? I go to the supermarket twice a week. Okay. Para dos veces no se dice two times, sino que twice. 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 Me estaba recordando el grupo K-pop. Okay. Perfect. Okay. Bueno, pero eso es así, ¿verdad? Sí, así es, sí. Es once y twice. Y de tres en adelante twice. Es three times, four times. Uh-huh. Oh, okay. Digamos si es que es para poner la primera pregunta, podríamos decir, I eat twice a week. Sí, I eat pupusas twice a week. Twice a week. Dos veces por siempre hay que decir el objeto. Sí, es lo más conveniente. I eat pupusas twice a week. Ah, ok. Uh-huh. Sí, perdón. ¿Había alguna otra pregunta, Edgar? No, no, todo bien. No, solamente. Por ejemplo, si me dice, how often do you go to the beach? Yo puedo decir, digamos, ¿verdad? Que fuera una vez al año, yo digo, I
go to the beach once a year, una vez al año, ¿verdad? Okay. O every year, cada año. Depende cuál quiera utilizar usted, ¿verdad? Si quiere utilizar el every, ¿verdad? O el número de veces. O puede decir annually. I go annually. I go to the beach annually. Anualmente. Ok, perfect. Ok. Ok, I will leave you for you to work. Les dejo para que trabajen. Gracias. Pregunta la tercera. Ajá. Okay. How often do you visit your dentist? Okay. I go to visit my dentist in 3 times a month. Por decir algo. Okay. And you, Jocelyn? I visit my dentist twice. Okay. Cuando, twice. Chicos, perdón, solo cuando usan el 3 times a month, no se les olvide la A, 3 times a month. Okay. Uh-huh. Okay, perfect. Please continue. Adelante. Thanks, teacher. Nada que esté más de una sola vez. Sí. Si gusta, la hacemos de nuevo. Are you ready? ¿Ya están listos, chicos? ¿Ya completaron? Ya. Sí. Ok, entonces vamos a ir saliendo ya del salón para ir al main room. Ok, sí. Ok. Hello, welcome back. Hello. Hello, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very funny. I imagine. Did you conclude the exercise? ¿Concluyeron el ejercicio? Yes, I do. Okay, perfect. So, tell us, cuéntenos, a ver cómo les fue. Con Mr. Sofía. Okay. Mrs. Sofía and Rafa, would you like to start? ¿Le gustaría comenzar? Aunque no veo a Sofi. Hola, Sofi. ¿Qué se me hizo? Creo que salió de recreo. Se me fue al recreo esta niña. Bueno, vamos a darle un ratito entonces. No sé si yo... Ahí está. Okay. Sofi, bienvenida. La andábamos buscando. Hola, Sofi. Hola, can you hear us? No, quizás tiene problemas con el internet. Vamos sí. A esperar un ratito. No, aquí estoy. Va, está bien. Ahí está. Ok. En el espacio cibernético. Okay. En el espacio cibernético nos perdió. Ok, would you like to start? Fue al chalet a comprar. No, prohibido salir. Ok. Who wants to start? ¿Quieren comenzar ustedes? Yes. Ok, go ahead. Adelante. Yo pregunto. Se me adelantó. Para reafirmar más. Ok. How often? Uh-huh. How often? How often do you eat pupusas for dinner?
I eat pupusas for a dinner once a month. Okay. Entonces, on time. On time. Sorry? On time is. Once a month. Okay. Perfect. Okay. Dijo. How often? No. How often? How often do you go to the beach? I go to the beach once a year. Okay, next question. How often do you visit your dentist? I visit my dentist twice a year. Okay. Okay. How often do you cut your hair? I cut my hair once a month. Okay. How often do you go to the supermarket? I go to the supermarket twice a month. Okay, perfect. Now you ask her, Rafa. Ahora pregúntale usted a Sophie. All the questions. Seleccione dos o tres. Okay. Are you ready? Yes. Yeah. Como sea, How often do you eat pupusa for a dinner? I eat pupusas once a month. Una vez al mes. Once a month. Sí. Okay. Once a month. Okay. Perfect. Next question. Number two. How often do you visit your dentist? I visit dentist twice a year. Okay. No se les olvide la A, twice a year. Okay. Mm-hmm. Okay. Perfect. Thank you very much, team. Muchas gracias. Okay. Okay. Jocelyn, Edgar, and Jocelyn, Jasmine. Okay, what I will suggest to this group, lo que le voy a sugerir a este grupo es que uno pregunta, el otro responde, luego el que respondió pregunta, para que así podemos, en los minutos que nos quedan, tener la participación de los tres. Okay, adelante. Okay. Hello, Jocelyn. Si quieren, yo pregunto primero a Jocelyn. Okay. Perfecto, vamos a hacer un círculo de pregunta-respuesta para que todos hagan una pregunta y den una respuesta. Ok, Jocelyn, how often do you eat pupusas for dinner? I eat pupusas twice a week. Yo le pregunto a Edgar. Ok. How often do you go to the beach? Ok. I go to the beach three times a month. Okay, now you ask to Jocelyn. Tenemos dos Jocelyn. How often do you cut your hair? You cut your hair. I cut my hair twice a year. Okay, perfect. Thank you. Well done, team. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, ahora ustedes ya saben que ante la pregunta, how often, podemos responder con un frequency adverb que ya vimos cómo corresponden, ¿verdad? Los porcentajes de probabilidad de ocurrencia. Y también tenemos los periods, ¿verdad? Once a day, twice a week, three times a month, ¿verdad? En esto no se les olvide la A, four times a year. O podemos decir daily, weekly, monthly, annually. O podemos decir every 2 days, every 3 weeks, every 4 months. O every day, every week, every month. ¿Ok? Y recuerden que no se dice one time ni two times. Se dice once y se dice twice. Y de tres veces en adelante se dice three times, four times y así, ¿verdad? Okay. Ok, questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No? Is it clear? ¿Podría repetir de nuevo, por favor, lo que vamos a hacer? Preguntaba si había preguntas hasta acá. Bueno, quizás lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para este fin de semana,
lo que vamos a hacer es completar todo, toda la parte 3 y la parte 4. Algunos de ustedes ya casi que terminaron. Así que congratulations. Y para la próxima semana vamos a tener toda la práctica de la section 5. Toda la sección 5. Okay. Including the final exam, incluyendo el examen final, por si hay dudas, preguntas, ¿verdad? Recuerden que tenemos que terminar el 3 de abril porque aunque no van a haber, digamos, vacaciones efectivas en este año, es una vacación un poco rara, pero el 3 de abril tenemos que haber terminado porque la siguiente semana es lo que originalmente sería la vacación de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, entendería yo que ustedes entran en receso en esa semana y pues posteriormente estarían siendo contactados por el personal de inglés corporativo para ver cómo vamos a coordinar la entrega de los documentos. La entrega de los documentos para la continuidad, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy importante las coordinaciones que podamos hacer, ¿verdad? Vía correo electrónico y todo eso para que las cosas puedan caminar aún en medio de la situación atípica que estamos viviendo. Pero personalmente creo de que el tener este espacio nos genera un tanto de salud mental, ¿verdad? Por lo menos nos permite durante una hora al día salirnos de la situación. Y de el estudiar manera, y todo eso. Exacto, nos permite hacer un uso positivo del tiempo libre. Entonces, yo no me comprometo esta noche, sino que mañana por la mañana les voy a subir la carpeta de los materiales de la unidad 4, que son los materiales adicionales que hemos estado practicando, como un apoyo, ¿verdad? Para que ustedes sigan repasando y que tienen el tiempo. Reiterarles que sí, lo primordial e importante es la plataforma. O sea, estos materiales sí les ayudan para practicar, pero no son esenciales o elementales para pasar el curso. Lo que sí es la plataforma, ¿verdad? Porque ahí es donde INSAFOR audita los puntajes y todo lo demás. Por eso reitero de que si tienen preguntas, dudas sobre los ejercicios, que lo resolvamos, ¿verdad? Antes que vayan a mandar muchas respuestas erróneas que al final les vayan a bajar el porcentaje de la nota. En todo caso, recuerden que yo sigo pendiente de ustedes, también los compañeros Jonathan, Jason y el otro colega que se me ha escapado el nombrecito ahorita, ¿verdad? Todos somos un equipo de apoyo para asistirles en cualquier dificultad que ustedes puedan tener. En mi caso, si es, digamos, del trabajo como tal, del aprendizaje, y en el caso de ellos, sí es un tema que tiene que ver con la plataforma como tal. Okay, perfect. It has been a pleasure to work with you tonight. Thank you for coming to class, and I hope to see you on Monday, okay? Okay. See you Monday. See Thank you, teacher. God bless you. Bye. Good night. God bless you. Good night. See you. Good night.